Hola, mi nombre es Ana Cristina Olvera y desde todas las latitudes de la región les doy la bienvenida a nuestro punto de encuentro en el arte y el conocimiento, el noticiero científico y cultural iberoamericano, NCC, el espacio informativo de la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI. Acompáñenme en este recorrido de 30 minutos a descubrir lo que se produce, se investiga y se crea cerca de ti. La Estación Espacial Internacional es una de las hazañas más importantes de diplomacia científica de la historia. En este laboratorio, que está en órbita alrededor de la Tierra, cooperan de manera continua 15 naciones, llevando a cabo cientos de experimentos al año que avanzan la ciencia para beneficio de toda la humanidad. Veamos algunas de las noticias más recientes que suceden en este complejo científico. Una misión para celebrar los 60 años del envío del primer hombre al espacio. 2 cosmonautas rusos y un astronauta estadounidense llegaron el viernes a la Estación Espacial Internacional, horas después de despegar desde el cosmódromo ruso de Baikonur. El lanzador estaba decorado con el perfil en blanco y azul de Yuri Gagarin, su ilustre predecesor, cuyo legendario vuelo fue el 12 de abril de 1961. Oleg Novitsky y Piotr Dubrov, de la agencia rusa Roscosmos, y Mark Van de Hey, de la NASA, permanecerán 6 meses en la estación. Allí los esperan 7 compañeros, 3 de los cuales regresarán a la Tierra el 17 de abril. El año pasado, Rusia perdió el monopolio de estos vuelos hasta la estación espacial y ahora compite con SpaceX. La próxima misión de la empresa de Elon Musk con el mismo destino despegará el 22 de abril desde Florida, Estados Unidos. El proyecto de la Estación Espacial Internacional, lanzado en el año 2000, tiene previsto concluir antes de 2030. Por el momento no se perfila ningún otro gran proyecto para mantener la cooperación internacional equivalente. El aumento en el nivel del mar provocado por el calentamiento global, podría alcanzar los 2 metros de altura a finales del siglo XXI. Esta crecida de los océanos dejaría miles de kilómetros de costa a merced de las inundaciones, comprometiendo la seguridad de 745 millones de personas en todo el mundo. La NASA ha observado que la Tierra se está calentando y los niveles del mar suben. ¿Cuál es la conexión? Así como el mercurio de un termómetro, el agua se expande cuando se calienta, y los océanos de la Tierra absorben más del 90% del calor por el calentamiento global. Eso es mucho. Las temperaturas cálidas también causan que una gran parte del hielo se derrita y termine en los océanos. Los niños nacidos hoy pueden esperar que los océanos crezcan entre 30 y 120 centímetros durante su vida. Tan solo en los Estados Unidos, casi 5 millones de personas viven en zonas en donde la marea puede subir a 1.2 metros. Eso puede significar un incremento en inundaciones debido a tempestades. Y al crecer los océanos, su agua salada puede mezclarse con nuestros ríos y agua subterránea, que es donde muchas personas obtienen agua fresca para beber y para la agricultura. No hay duda que el nivel del mar está creciendo. La NASA puede medirlo desde el espacio, pero ¿qué vamos a hacer al respecto? Algunas comunidades están tomando pasos para adaptarse, y otros están trabajando para enfocarse en la causa, el calentamiento global. Es un gran reto, pero escucha, es mejor que estemos listos, porque por ahora, el buen planeta Tierra es el único planeta que tenemos. Cuando pensamos en la historia, lo primero que nos viene a la cabeza son lecciones en salones de clases donde se nos relataban acontecimientos icónicos del pasado, que marcaron el destino de las sociedades. Pero, ¿alguna vez te has planteado si existe otra perspectiva para ver estos mismos hechos? La historia es mucho más compleja de lo que parece. Y así nos lo explica curiosamente. ¿Para qué sirve la historia? Consejas que vienen desde tiempos muy remotos hablan de la historia como maestra de la vida. ¿Pero nos ha servido de algo aprender historia? Hasta la fecha, hemos aprendido a transportarnos a grandes velocidades, comunicarnos al momento desde y hacia cualquier lugar del mundo. Conocemos mucho sobre la vida de nuestro planeta, empezamos a escudriñar nuestro universo e iniciamos el entendimiento de la vida misma con los descubrimientos genéticos. Sin duda, nuestra capacidad de aprender es enorme. ¿Por qué no hemos aprendido a vivir en paz? ¿Por qué no aprendemos a ser justos? ¿Quién nos enseñó a creer que era natural que unos humanos vivan con todos los privilegios y otros sin cubrir sus necesidades? Y si se dice que el pueblo que no sabe su historia está condenado a repetirla, ¿tiene la historia como maestra de la vida algunas respuestas? Cuando pensamos en la historia, es probable que la imaginemos como una simple narración muy larga, en la que todos están de acuerdo acerca de cosas que ocurrieron hace tanto tiempo que no tienen nada que ver con nuestras vidas. Pero en realidad, la historia es importante en nuestras vidas. Nuestra historia personal es parte de una historia más grande. Lo que hacemos a diario está condicionado por todo lo que pasó antes, y esas actividades también van construyendo la historia todos los días. Por otro lado, la historia forma parte de nuestra vida porque la aprendemos en las escuelas, aunque esas dos historias no parecen juntarse siempre. El contarse historias unos a otros para compartir experiencias vitales es un proceso esencial para comunicar y recrear de todos esos valores, costumbres y significados que llamamos cultura. Sin embargo, no hay una historia única y verdadera. Las fuentes de la historia son muchas y diversas, que van desde el propio hogar, la escuela, medios de comunicación, iglesias y más. Fuentes con distintos enfoques y estilos, y también con diferentes intenciones. Cuando la historia, ya con mayúsculas, se vuelve propiedad de las instituciones, se convierte en un instrumento de poder. Por eso, lo más común es que la difusión del conocimiento histórico responda a los intereses de quienes difunden o se proponen enseñar su versión de la historia, ya sea en la escuela, la televisión u otros medios. Por eso, la historia que se escribe para los libros escolares suele ser muy diferente a la realidad. Entonces, ¿es posible encontrar respuestas en la historia? ¿Respuestas 100% ciertas? No. Pero sí experiencias que pueden explicarnos cómo actuamos a diario y en el futuro referentes que debieran ser tomados en cuenta en cada decisión que tomamos. Enterarnos de que lo que sabemos de historia puede no ser 100% cierto nos ha confundido más. Si es así, ¡excelente! La historia con sus modos de escribirla, difundirla y aprenderla se nos presenta como un proceso confuso y complejo, plagado de opiniones, inconsistencias y contenidos no siempre confiables. Hay que desconfiar de las historias que se presentan como las únicas verdaderas. Conocer otras versiones, siempre sabiendo que lo único seguro es la incertidumbre. Y estar seguros de esa incertidumbre ya es una certeza de la que podemos partir, curiosamente. ¿Tiene algo que ver la conservación del medio ambiente con los derechos humanos? La respuesta a esta pregunta no es tan obvia como parece, pues por décadas tener acceso a un ecosistema sano y la información adecuada sobre su manejo y conservación no han sido considerados como parte de las inalienables garantías individuales. Pero en la región esto pretende cambiar. El Acuerdo de Escazú es el primer acuerdo regional y el primero en el mundo en contener disposiciones específicas en relación con derechos humanos en asuntos ambientales. El objetivo del acuerdo es garantizar el acceso a la información, la participación ciudadana y la justicia en asuntos ambientales. Pero, ¿es cierto que la firma del acuerdo supone poner en riesgo la soberanía de los países? El acuerdo no busca sobrepasar la soberanía que tienen los estados con una mirada regional. El acuerdo mismo plantea una implementación progresiva de estos estándares en cada uno de los estados, con el respeto a la legislación que tienen esos estados. ¿Qué significa que algunos países no ratifiquen el acuerdo? El hecho de que Colombia, por ejemplo, o de que Perú se nieguen a ratificar este acuerdo, pues está mandando un mensaje al mundo de que no están suficientemente comprometidos con los objetivos de desarrollo sostenible, por ejemplo, o de que no están suficientemente comprometidos con la transparencia en los procesos ambientales. Y eso es muy grave. Considerando que aproximadamente 20 países no han ratificado este acuerdo, ¿será que existe una debilidad en él? El reto que el mismo proceso tiene es el de demostrar el valor que el acuerdo va a traer a la región. Y en ese sentido, los procesos quizá incipientes que ya se están dando en algunos países, como en el caso del Ecuador, van a ayudar justamente a demostrar ese valor que el acuerdo tiene y cómo, a través, digamos, de este ejemplo, podemos enganchar a los otros países que no se han sumado todavía. Sin lugar a dudas, este acuerdo es particularmente urgente para proteger a los líderes y comunidades que en América Latina protegen el ambiente, la región más peligrosa del mundo para los defensores ambientales. Esta es una producción de Báltico Ideas para el noticiero científico y cultural iberoamericano NCC. Los museos del Vaticano han sido incluidos en la lista de los museos más importantes del mundo y visitarlos representa una etapa esencial para quien visita Roma. En el interior de estos museos del Vaticano, actualmente encontramos las colecciones que a través del tiempo los papas han acumulado, además de las grandes obras maestras de todos los tiempos que se han convertido en el precioso testimonio de una era. La Capilla Sixtina y la Gran Pinacoteca eclipsan fácilmente al resto de los museos vaticanos, pero a la sombra de la Cúpula de San Pedro, donde Rafael o Miguel Ángel acogen a miles de visitantes, 7 mujeres restauran obras anónimas de comunidades remotas con el mismo cuidado que merecen los grandes artistas. Son las trabajadoras del Taller de Restauración del Museo Etnológico Ánima Mundi del Vaticano, la instalación más reciente de las 11 secciones que componen los museos vaticanos. El Papa Francisco la inauguró en 2019 y de hecho aún está incompleta. La colección de Ánima Mundi reúne ahora obras procedentes solo de Oceanía, pero el equipo de restauradoras dirigida por Stefania Pandotti trabajan para poner a punto a otras de América, África y Asia. Cerchiamo di rendere il nostro lavoro appunto fedele alla politica del non intervento, per non interagire con l'originalità delle opere e la ricerca di soluzioni sempre più sostenibili. La mayor parte de las obras expuestas en Ánima Mundi provienen de regalos con motivo de la exposición vaticana organizada por Pío XI en 1925 y el resto son donaciones de todas las personas que se han reunido con el Santo Padre a lo largo de los años. La contaminación del aire sigue siendo el mayor riesgo ambiental para la salud de los europeos. La exposición a las partículas finas en suspensión causa 379.000 muertes prematuras al año en la Unión Europea. Esto según el informe anual de la calidad del aire de la Agencia Europea de Medio Ambiente del 2020. Pero España busca cambiar esta situación para sus ciudadanos. El Parlamento español aprueba la Ley de Cambio Climático. Será la norma prioritaria para disminuir el calentamiento global. El proyecto de ley, aprobado por mayoría absoluta, con abstención de la derecha, prevé para 2030 una reducción de las emisiones de carbono del 23% con respecto a 1990. Para el presidente de la Comisión de Transición Ecológica, el diputado de Unidas Podemos, Juancho López de Uralde, prevalece la urgencia de la declaración de emergencia climática que hizo el gobierno español en enero de 2020. Bueno, la importancia y la gravedad de la emergencia climática es tanta que ninguna medida va a ser suficiente para hacerle frente. Creo que tenemos que ser conscientes de que estamos hablando de una pandemia mucho más grave que la pandemia del COVID, que es el cambio climático, y realmente nosotros lo que estamos haciendo con esta ley en España es empezar a caminar hacia una mucho mayor ambición para la reducción de las emisiones. Es imprescindible, pero desde luego no es suficiente. Para López de Uralde, la influencia de las políticas de Trump negacionistas del cambio climático están arraigadas en la derecha española. Sí, desgraciadamente el trumpismo tiene su reflejo en España y ayer mismo lo pudimos ver en la propia comisión. Las intervenciones de la extrema derecha eran absolutamente trumpistas, negacionistas, poniendo en cuestión el cambio climático. Afortunadamente son posiciones muy minoritarias, pero desgraciadamente están ahí y llevan mucho tiempo influyendo muy negativamente en el debate e impidiendo que se adopten soluciones. Por eso yo siempre he dicho a lo largo de estos meses que hemos estado en la tramitación de la ley que no podíamos perdernos en cuestiones formales como nos quieren hacer perder para no avanzar, para que la ley se quedara en nada y que había que seguir adelante. Y eso es lo que hemos hecho y creo que ha sido un éxito, vamos. La ley dice adiós a los vehículos de combustión interna en 2040, gasolina, diésel e híbridos no enchufables, algo que obliga a la industria automovilística a reajustar planes. Bueno, es un reto para la industria automovilística. Hay que tener en cuenta que la mayor parte de los vehículos que se producen en España se dedican a la exportación. y por lo tanto nos tenemos que poner al día no solo con el mercado español, sino con los mercados internacionales y especialmente europeos. Y esos mercados se están moviendo rápidamente hacia el coche eléctrico. Entonces, nosotros, si queremos mantener esos puestos de trabajo, que son importantísimos para nuestro país, tenemos que innovar y nuestra industria tiene que ponerse en la primera línea de innovación y de cambio hacia las tecnologías más sostenibles. La nueva ley española prohíbe además la fractura hidráulica y la minería de uranio. Entrará en vigor una vez aprobada en el Senado en mayo. Iberoamérica es un concepto geopolítico que implica la asociación de un grupo de países americanos y europeos vinculados por una serie de intereses estratégicos a nivel político y económico, agrupados como un bloque de naciones para establecer alianzas, intercambios y acuerdos de cooperación. Esto con base en su relación histórica y lingüística. Y así se entiende para la Organización de los Estados Iberoamericanos. Hoy, muchas miradas están puestas en Iberoamérica, una vasta región que se extiende desde el Yucatán hasta la Isla de Pascua, desde Tierra de Fuego hasta Río Grande, desde Lisboa o Madrid hasta Guayaquil. La región a la que pertenecemos atesora riqueza, diversidad, una fuerte identidad propia y un prometedor futuro por delante. A Organização de Estados Ibero-Americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura, a OEI, é o primeiro organismo multilateral de cooperação da região. Há 70 anos, a OEI tem sido protagonista de seu passado e hoje é uma luz que ilumina o futuro de Iberoamérica. Seus 18 escritórios nacionais, a maior rede do espaço ibero-americano, demonstram o seu compromisso com seus 23 países membros. O primeiro capítulo desse livro aborda a educação, o principal desafio da OE. Hoje, 70 anos depois, continuamos trabalhando com um compromisso renovado com a educação e com a Agenda Internacional 2030. Educação de qualidade, inclusiva e ao longo da vida, para todos. E tudo com um único objetivo, não deixar ninguém para trás. En este empeño, la lengua de Cervantes y la de Camões son el pasaporte que une los dos lados del Atlántico en la región bilingüe más extensa del mundo, en la que casi 800 millones de personas viven, sueñan y se comunican en español y portugués. El idioma es una parte de esa historia que compartimos. Se manifiesta a través del arte, de la cultura, de nuestro patrimonio inmaterial. Por eso, en la OEI apostamos por la cultura en Iberoamérica. Creemos que es clave para su desarrollo y que reafirma los valores de convivencia, integración y respeto a la diversidad. Así lo recoge la Carta Cultural Iberoamericana, que nació hace más de una década gracias al impulso de la OEI. Novos tempos estão surgindo rapidamente. Somos uma nova sociedade. A incerteza é a única constante quando as pessoas e suas ideias estão interconectadas. Isso exige o surgimento de novas competências, não apenas digitais e tecnológicas, mas também cívicas ou artísticas. Como preparar as novas gerações para um futuro que nem sequer imaginamos? Esse é um dos grandes desafios que a OEI quer superar. El futuro ya no es lo que era. Las reglas del mundo han cambiado, también las de la cooperación. Ahora también sur-sur entre iguales. En plena encrucijada, la OEI es el agente de cambio, motor y portavoz de todos dentro del espacio iberoamericano y fuera de él. Todos iguales. Todos iguales. Todos iberoamericanos. Todos iberoamericanos. Todos juntos. Porque somos una cultura fundada en la suma de pueblos, credos y sangues diversos. La selva amazónica suministra humedad a toda Sudamérica, influye en las lluvias de la región, contribuye a la estabilización del clima global y posee la mayor biodiversidad del mundo. Además, el Amazonas es responsable de casi una quinta parte del agua que llega a los océanos. Este particular ecosistema por sí solo representa el 10% de la biomasa total del planeta. ¿Cómo sería quedar súbitamente atrapado dentro de esta selva? A sus 36 años, el piloto Antonio Sena puede celebrar ser un doble sobreviviente. A fines de enero pilotaba un Cessna 210 hacia una mina ilegal en la Amazonía de Brasil, cuando el aparato se precipitó a tierra. Salió ileso, pero estaba perdido en medio de la selva. El vuelo estaba siendo normal cuando súbitamente el motor se detuvo, simplemente se detuvo. Durante los primeros 5 días oyó a los equipos de rescate aéreo buscándolo, pero nunca lograron verlo. Donde estaba tenía agua, pero no tenía comida. Estaba vulnerable, expuesto a algunos predadores. Antes de quedarse sin batería, determinó su ubicación con el GPS de su celular y planeó una ruta hacia el este, siguiendo la posición del sol. No sabía que serían 38 días de una marcha incierta, en la que perdería 25 kilos de peso y de la que sacaría una de las mayores lecciones de su vida. Yo nunca había estado en una área donde la mata es tan virgen. Nunca había estado en un área donde la selva es tan virgen, tan intacta. Y lo que descubrí ahí es que la Amazonía no es una selva, es 4 o 5 selvas dentro de una sola. Ella es 4 o 5 florestas dentro de una sola. Y ser encontrado justamente por una familia de recolectores, de personas que trabajan en conexión, que no agreden la selva de ninguna forma, se percibe que viven en comunidad. Es una cosa muy bonita, para mí fue bien mágico. Que percebes que eles vivem em comunidade, é uma coisa muito bonita. E isso para mim foi bem mágico assim, sabe? Sena tenía un restaurante, pero dice que tuvo que cerrarlo por la pandemia. Por eso aceptó llevarle provisiones a minas ilegales escondidas en el corazón de la selva. Ahora asegura que nunca volverá a volar para el garimpo. El Cristo Redentor o Cristo de Corcovado es uno de los grandes emblemas de la ciudad de Río de Janeiro. Se trata de una construcción realizada en hormigón armado, con un peso que supera las 1000 toneladas y que cuenta con un importante logro en su haber. Ningún obrero falleció durante los 5 años que duró su construcción, algo realmente destacable en la época en la que fue construido. Pero no es el único monumento de su tipo y pronto tendrá un similar más. El Cristo Redentor se ha convertido en un símbolo de Río de Janeiro y de Brasil, reconocido en todo el mundo. Pero este enorme monumento está a muchos kilómetros de la ciudad maravillosa. El país planea inaugurar una nueva estatua gigante de Cristo en la pequeña ciudad de Encantado, en Río Grande do Sul. La construcción en el Cerro de las Antenas fue idea de un sacerdote de la ciudad y ha sido financiada con donaciones sin dinero público. Este fue un movimiento comunitario de personas que se movilizaron para construir el Cristo protector de Encantado como forma de expresión de fe, de gratitud y de devoción. La estatua de Encantado llevará por nombre Cristo Protector y medirá 43 metros de altura, incluyendo su pedestal, lo que la convertirá en la tercera estatua de este tipo más alta del mundo. Tendrá un elevador interno y un mirador. El Cristo Redentor del Corcovado, la postal más famosa de Brasil, mide menos 38 metros incluyendo su pedestal y fue inaugurado en octubre de 1931. Encantado, con 22.000 habitantes, está a 144 kilómetros de Porto Alegre, la capital del estado. La ciudad espera concluir la construcción del nuevo Cristo a fines de este año. Gracias por habernos acompañado en este viaje informativo del Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano. NCC. Este espacio de encuentro no sería posible sin la colaboración y las plataformas de los socios de ATEI y las agencias informativas AFP, EFE, Xinhua, Notimex, Euronews y la Deutsche Welle. Si quieren saber más, podemos estar comunicados a través de la web en noticiasncc.com y las redes sociales. Nos encuentras como @NCC Iberoamérica en Twitter, Facebook, Instagram, TikTok y Dailymotion. Yo soy Ana Cristina Olvera y los espero en una próxima emisión.